Dolores Corbella Díaz, Premio Canarias 2021 de Investigación e Innovación. Circunscribir la ingente labor de Dolores Corbella exclusivamente a la línea de investigación del español hablado y escrito en Canarias sería una volada e incluso una alilaya. Porque el trabajo de esta tinerfeña, catedrática de Filología Románica de la Universidad de La Laguna, abarca no solo el estudio científico de esa parte tan importante de nuestra identidad como pueblo, que es nuestra forma de hablar. Dolores Corbella es también experta en historia de la lengua, en lexicografía diferencial y en traducción y edición de textos sobre la expansión atlántica. De ahí que, alongándonos en sus publicaciones, encontremos investigaciones sobre los préstamos más antiguos del portugués al español o estudios sobre los primeros contactos lingüísticos con los pueblos del África subsahariana, incluyendo los muchos trabajos que ha escrito, dirigido o codirigido sobre la variedad lingüística del español en Canarias. Lo cierto es que estos últimos constituyen un enorme y valioso tesoro, como así se llama también una de las obras de la que es coautora, El Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias. Un trabajo que ha servido de patrón en otros territorios y han seguido como ejemplo otros investigadores europeos y americanos. Esta arqueóloga de la lingüística, de la memoria y de las palabras tiene un amplio currículo en el campo de la docencia, además de ser investigadora principal de multitud de proyectos nacionales y autonómicos y colaboradora de trabajos tan importantes como el nuevo Diccionario Histórico del Español, el Diccionario Ejemplificado de Canarismos o el Diccionario Diferencial. Dolores Corbella ha recibido el Premio de Investigación Filológica de la Real Academia Española, de la que es miembro correspondiente, el Premio Canarias América de la Casa de Colón o el Premio de Investigación del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna. Junto a su maestro, Cristóbal Corrales, ha hecho realidad la llamada Escuela de Lexicografía de La Laguna, con un reconocimiento que traspasa fronteras. Además, por su compromiso y reivindicación de nuestras raíces, es miembro de honor del Instituto de Estudios Canarios por nombrar solo parte de los charabiscales por los que Corbella ha subido garrapateando hasta llegar a una cima de ley y ser pionera, maestra y guardiana de nuestro modo de hablar y de las variedades del español en otras partes del mundo. Por todo ello, hoy se concede el Premio Canarias 2021 de Investigación e Innovación a Dolores Corbella. Este Premio Canarias supone una gran satisfacción personal, un acicate para seguir trabajando y una gran alegría no solo para mí, sino para todos los investigadores en humanidades. Desde el año 1984, en que se conceden estos premios, la modalidad de investigación e innovación nunca había recaído en el área de humanidades. Por eso creo que debemos felicitarnos todos, porque es la primera vez en casi 50 años que recae en una filóloga en este caso. Quiero dar las gracias a todos mis maestros, en especial a Inmaculada Corrales y a Cristóbal Corrales, que creyeron en mí, y también al jurado por haberme otorgado este premio. Muchísimas gracias.